historia de cada día. Él se roba mis medias. Y miren lo que hace el piso por él. Ay, Dios mío. Croissant, vení para acá. Vení para acá. Vení. Sentado. Ah, muy bien. No, sentado. 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 Ay, muy bien. No. Dale. Dale. Él cree que es un juguete. Ay, Dios mío. Lo haga. Croissant, esto es mío. Acá estamos haciendo un poco del reseteo. Ella me ayuda en todo. Yo tendría que aprender a hacer esto, pero bueno. Me da paja, siendo sincera. ¿Qué opinas? ¿Tendría que aprender o no? Y la verdad es que sí, lleva bastante tiempo. Tenía nada de ganas de salir, pero no me quedó otra. Porque Sof, que es mi novia, está en una reunión de trabajo. Y bueno, yo tenía que sacar a pasear a Croy. Va, llevárselo a paseador. Él igual sale a la mañana y la noche. Y tengo que ir a comprar unas cosas para el curso que doy mañana. Así que, nada, no me queda otra. Aprovecho que bajo las escaleras. La bajo una vez, porque son tres pisos. Y cuando las bajo, aprovecho. ¿Estás con tu paseador? ¿Te vas con Adrián? Dale. Despacito, despacito. ¿Por qué lo hice subir? ¿Por qué lo hice subir? Es más fuerte que yo. Cada vez que tengo un local que dice alquila, yo lo quiero alquilar. No sé para qué, pero le saco foto, me anoto el número, anoto la dirección, no sé para qué, pero bueno, lo quiero alquilar. No sé, es una cosa de emprendedora, será. La fila virtual para sacar las entradas para Floricienta. Así que espero llegar. Esto me dice hace más de una hora. Ellos me dicen hace más de una hora. Y bueno, no sé, deséame suerte. Esto era lo más importante que tenía que hacer hoy. Esto... Ay, no sé, porque voy con cosas blancas y no tengo nada blanco para lavar. Pintar mueble, no, claramente no lo voy a hacer porque me queda hacer todo esto y son las 5 de la tarde. Después, comprar tupper mousse, lo acabo de hacer, perfecto. Y esto tal vez lo hago a la noche si tengo ganas. Hacer pan, importante, y ordenar. Esto es sí o sí hoy. Sí o sí, sí o sí. Porque quiera llamar a la obra social. No quiero llamar a la obra social, pero es un objetivo autocuidarme. Y la obra social la tengo como hace 6 meses. Y todavía no saqué ningún turno. Y es algo que quiero hacer como hace 1 año y medio mínimo. Así que voy a llamar a la obra social, que me da mucha paja. Sinceramente me da mucha paja, no me da ganas. Odio todo lo que son ese tipo de trámites, pero... lo tengo agendado para esta semana y lo voy a hacer. Porque si no, se me mueve toda la planificación que tengo y no quiero. Porque además es viernes y me lo puse desde el lunes a esto. O sea, 5 días pateándolo más 1 año y medio de nunca sacarme un turno. Así que hoy voy a atravesar eso. Primero me voy a bañar igual porque me estoy muriendo de calor. Y lo hago. Soy la Camila del futuro y spoiler, no lo saqué. Bueno, me estoy por ir a bañar, pero les quiero mostrar mis toallas. Y les quiero contar lo que me pasa con ellas. Una es de Winnie Pooh y es mía. Yo tengo 24 años. Y la otra es de Tinkerbell. También es mía. Pero lo que me pasa a mí con las toallas es que me gusta cuando ya están tan viejas, que son así de finitas, siento que te secan más. Entonces no puedo comprar una nueva y usarla porque no me gusta. O sea, me gusta que sean así de finitas. Y yo me llevo esto a la playa, a un hotel, de vacaciones. O sea, yo me llevo esta toalla, aunque sea de Winnie Pooh o de Tinkerbell, literal, teniendo 24 años, y ya me está preocupando porque un día voy a tener 30 y no puedo seguir llegando estas mismas toallas. Así que no sé, ¿existen las toallas finitas? ¿Puedo comprar, ir y comprar una toalla finita? No lo sé. Vine a bañar y encontré mi otra toalla preferida, la de Tweety. O sea, miren, ni siquiera se ve el color de lo vieja que es. Esta me lo regalaron a los 7 años. O sea, imagínate los años que tiene. Casi 20 años. Bueno, la amo. Bueno, parece que se acabaron las entradas. Me quiero morir porque se acabaron las primeras que sacó. Y las segundas. Así que ahí no llegué. Estaba en la fila, pero no llegué. Una cagada. Así que bueno, espero conseguir ahora. Sofi se está fijando, pero no creo, me quiero matar. Quería ver a Floricienta sí o sí. Tipo, sí o sí.
Me quiero matar. No me quedará otra que escucharla así. El amarillo de sol iluminaba la esquina Todo es mentira porque sin ti ya no hay más vida. Esperando al adiestrador a este pequeño, porque se porta bastante mal y ya tuvo adiestradora, pero... ¿Con quién estoy? Nos vinimos a un café, no llegué igual con filmar lo que comimos, pero me pedí un ice latte y una media luna. Está delicioso. Estamos acá en Café Balzac, no sé si lo conocen. Café negro, negro café, en el Paseo de la Plaza, Manduca, Paseo Manduca. Acá está mi amigo Ale. Es la 1 de la mañana, yo todavía no termino mi día, ahora me puse a hacer un pan, porque mañana tengo que recibir a las alumnas con algo rico, y como empiezan al mediodía tienen que ser algo saladito, así que acá, haciendo pancito. Es de harina común, harina 3 ceros con harina de centeno. Bueno, casa limpia, mente limpia, así que a dormir me voy, que mañana arranco un día súper largo. Doy 8 horas de curso, así que me tengo que levantar.